Pues bueno, muy bien, buenos días a los que nos seguís por streaming desde el canal de la universidad. Lo que vamos a presentar hoy son los resultados de las ideas dibujadas por estudiantes de arquitectura, de tercero de arquitectura de Sevilla, respondiendo al tema o al reto que planteamos al inicio de curso como tema transversal, ¿no? Que la universidad ha declarado la emergencia climática, recientemente también el gobierno de España la va a decretar. Cuando empezamos el curso nadie sabía que estábamos en emergencia climática en la universidad, y entonces el primer reto era, bueno, ¿cómo es posible que estemos en esa situación? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿No? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿A qué se ha comprometido la universidad cuando ha firmado la carta de emergencia climática? Y analizando todo esto, pues se deduce que los compromisos son muy importantes. La universidad se compromete, por una parte, a que el campus sea libre de emisiones de aquí a 2030, que queda muy poco tiempo. Son muchas cosas las que hay que hacer, como vamos a ir viendo en la sesión de hoy. Y por otra parte, eso implica transformaciones en los edificios, ¿no? Vamos a ver que los edificios tienen que ser de consumo nulo. Es decir, que tienen que tener una rehabilitación energética para reducir la demanda de energía y tienen que producir su propia energía. Eso son inversiones en todos los edificios del campus de la universidad. Habría que extrapolarlo a toda la ciudad, ¿no? Y habría que extrapolarlo a todo el país, a todos los países. El reto no es sencillo. Ese reto no se puede hacer si la sociedad no está informada, si la universidad no está informada. Y nosotros, que trabajamos en el área de expresión gráfica, del dibujo, pues decidimos dedicar el primer bloque de contenido del curso a comunicar la situación, pensar cómo puede ser una campaña comunicativa para que la universidad supiera que estamos en emergencia climática, las causas y qué podemos hacer para evitarlas, ¿no? Y a partir de ahí empieza ya el bloque propositivo del curso. Nos dimos cuenta en ese primer bloque de contenido que uno de los elementos principales, y que quizás no era el más llamativo o que todo el mundo podía pensar que influye más en el problema, era el de la movilidad. Hicimos una pequeña encuesta entre los estudiantes y los profesores de clase de nuestra huella de carbono para venir a clase todos los días, y vimos que los que se tienen que desplazar desde el área metropolitana de Sevilla no tienen alternativa de transporte público y tienen una huella de carbono muy importante. El segundo bloque de contenido del curso lo hemos dedicado, por tanto, a pensar cómo podría ser una red de transporte público eficiente, metropolitana, que permitiera a los universitarios venir en transporte público, ¿no? Combinado con otros medios no contaminantes como la bicicleta y caminando. El tercer bloque de contenido lo hemos centrado en el campus de Reina Mercedes. Pensar que este edificio en particular, pero todo el campus de Reina Mercedes en general, pudiera ser un ejemplo de barrio verde, de barrio de emisiones cero, de un barrio que produzca su propia energía, de un barrio donde la prioridad sea para caminar, para pasear, ¿no? Y vaya a ver que los estudiantes han hecho propuestas interesantes, provocativas también, ¿no? Porque reorganizan todo el espacio al que estamos acostumbrados, ¿no? Se le quita la prioridad al coche, que hoy es quien tiene el dominio del espacio público, y se le da al peatón. Pero todo eso tiene soluciones inspiradas en referentes nacionales e internacionales que hemos estudiado y aplicamos a este barrio. Yo, sin más, voy a terminar esta introducción diciendo que después de la presentación que harán los estudiantes, lo voy a ir llamando para que presenten el libro de dibujo del curso. Lo vamos a hacer en formato pechacucha. Ellos han trabajado mucho y querrían estar contando sus ideas durante mucho tiempo. Les he pedido que hagan un esfuerzo de síntesis y os las cuenten en 6 minutos. Entonces van a ir saliendo y en 6 minutos vais a ver el resumen de sus aportaciones al problema de la emergencia climática. Y cómo lo podemos resolver. Y cuando acaben sus presentaciones, sí nos gustaría que, con los que habéis venido presencialmente a percibirla, ¿no?, las personas del CRAI, a las que le agradecemos, ¿no?, que nos hayan prestado estos medios que nos permiten divulgar el conocimiento, ¿no?, que han ido generando los estudiantes y los compañeros de la universidad, de otras áreas de conocimiento que estáis aquí presentes, pues que tengamos una interacción con vosotros, ¿no? Es fundamental, desde el punto de vista pedagógico, que eso lo hemos transmitido al principio, que esto no se quedara en un ejercicio académico, ¿no?, sino que sirviese para aportar ideas al debate de la ciudad. No va a quedar aquí, ¿no? Esto es un primer paso, son unas primeras ideas, así se llama la exposición que vamos a hacer. Las vamos a desarrollar en otras asignaturas de grado, de posgrado. Las estamos trabajando en otras áreas de conocimiento, ¿no? Vicente Manzano, que está aquí, lo está trabajando con sus estudiantes de psicología. Cuando acabe el curso haremos una puesta en común de todo lo que estamos haciendo.
Tenemos previsto una asignatura optativa que va a tratar justamente de esta temática, cómo responder a la emergencia climática, ¿no? Que empezaremos ahora en el segundo cuatrimestre, y la idea es que los profesores y los estudiantes hagamos lo que nos dice la carta que se ha comprometido la universidad a hacer, que es dar herramientas a los universitarios para entender este problema y darle solución. Bueno, pues gracias por vuestra atención, por seguirnos, y bueno, voy a dar en primer lugar la palabra a Sergio, ¿no? Que nos va a contar su idea, y bueno, le he pedido a él que arranque, porque dentro del planteamiento del curso ha sido el que se ha centrado más, se ha focalizado más en la divulgación, ¿no? Y de hecho llevan las redes sociales del grupo, ¿no? De divulgación por el clima. Sergio, cuando quieras. Bueno, pues como ha dicho Esteban, yo soy Sergio Plada, soy estudiante de esta asignatura de dibujo de edición. Ahí, si queréis seguirme o buscar los dibujos de esas cosas en mi Instagram, ¿no? Bueno, empezamos con el planteamiento que se nos dio nada más llegar a esta asignatura. Se llama dibujo de edición por algo, porque se nos van a plantear retos y nosotros vamos a tener que darle respuestas mediante nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que vayamos teniendo, y mediante la expresión gráfica para representarlo y para contarlo. Entonces, empezamos con este reto. No sé si sabéis, supongo que ya sí, porque hemos estado dando un poco la tabarra con esto, que la Universidad de Sevilla se adhirió a la declaración de emergencia climática a principios, o sea, durante este verano. Y esto es una noticia de hace 2 días. El gobierno está considerando, en este momento, era declarar la emergencia climática estatal, que en principio ya está instaurada, como vemos, porque pone que es el martes. Estamos a jueves, así que sí, deberíamos ya estar en emergencia climática. Entonces, para solucionar este problema, estos fueron los retos que se nos ha planteado. Esa famosa Agenda 2030, que se conoce y que incluso hay una vicepresidencia ahora de esa agenda. Entonces, en nuestro ámbito, en el de la arquitectura, y realmente en el de más el ámbito educativo, tendríamos estos objetivos, tanto el 4, el 7, el 9, el 11, el 12, el 13, que es como el que parece más obvio, y el 17, pero quiero hacer especial hincapié sobre todo en el 4, en el de la educación, porque nos encontramos en un momento en el que al principio del curso nadie lo sabía, y seguramente ahora todavía nadie lo sepa, salvo nosotros que lo hemos estado trabajando, que estamos en emergencia climática, y se nos planteó ese reto, dar a conocer a la gente que estamos en emergencia climática. Entonces, ¿cuál fue mi idea? Fue crear una especie de actividad que hiciese a la gente participar y ser consciente de todo lo que consume. Sería un mapeo de actividades de su vida diaria que se irían categorizando en, con estas pegatinas, en bien, no está mal, para y muy chungo, vamos mal, ¿vale? Esta idea sería para que a la gente no tuvieses que echarle la información a la cara, sino que ellos participasen y fuesen más conscientes. Realmente es lo que ha hecho el saber e investigar un poco que nosotros entremos más en razón. La segunda actividad fue buscar una forma de contarlo. Era, tenemos dos vertientes, una que era elaborar unos datos y otra era contarlo. Yo me centré sobre todo en la de contarlo, porque uno de los grandes problemas que tiene esta crisis climática es que pasa esto. El negacionismo, incluso a nivel institucional, vemos que gobiernos como el de Brasil o el de Estados Unidos lo niegan rotundamente y se han salido de acuerdos como el de París, por ejemplo, Trump. Entonces, frente a esto, yo humildemente soy un gran seguidor de lo que es la divulgación en España, que es muy buena, y aparecen esta serie de actividades, de eventos, que van dando a conocer diferentes ramas, y muchos de ellos relacionados también con el tema del cambio climático. Entonces, ¿cuál fue mi idea? Viendo que la juventud, que es la generación que tomará el relevo, nos movemos en redes sociales, mi idea fue crear una cuenta de Instagram que diese difusión a estos trabajos que mis compañeros han estado haciendo y que han permitido que vayamos conociendo mejor esta situación. Entonces la cuenta es esta, por si queréis seguirla, está en la pantalla, y yo me encargué de hacer todo el tema del diseño gráfico y de planificarlo, además de que lo estoy gestionando. Otra cosa muy importante es esto, son las culturadas. Por ejemplo, nosotros en la escuela
estamos ahora colaborando con el Aula de Cultura para hacer culturadas relacionadas con el tema del cambio climático. En el segundo cuatrimestre estaremos haciendo muchas de este tema. La idea es que la gente participe, que lo vea, que le llame la atención y que vaya tomando conciencia. El primero de los retos a los que tuvimos que enfrentarnos realmente fue el problema de la movilidad. Como ya ha dicho Esteban, la gran mayoría de la gente tiene una huella de consumo, o sea, una huella de carbono muy grande. Entonces, una de las principales causas o acciones que podríamos hacer para que fuese más fácil sería crear una buena red de movilidad urbana pública, o sea, un bus de rápido tránsito. Serían unas líneas de autobús que fuesen rápidos y fuesen eficaces, porque todos sabemos que el 3, por ejemplo, que es una de las líneas más usadas, no es eficaz. Entonces, esta sería la propuesta a la que llegamos todos, y este es mi plano sinóptico, que es una forma de organizar visualmente cómo sería esa red. Funcionaría en torno a una red circular, que es esa amarilla, que es la que desarrollé yo en concreto, y una serie de líneas radiales que vayan conectando los diferentes puntos, sin olvidarse, sobre todo a nivel urbano, de la zona del Aljarafe, que realmente es una extensión de Sevilla. Si pasamos a el siguiente reto, fue esta red de bus tiene que dar servicio a unos núcleos, que son estas supermanzanas, que realmente es una forma de fomentar el transporte tanto en bicicleta como andando. Es decir, cerrar y peatonalizar zonas y crear como una especie de islas conectadas por carreteras, que son estas líneas rojas que vemos aquí. Y esto sería las cuatro supermanzanas que yo he creado, que serían estas tres más residenciales y la importante, por así decirlo, que sería la que nos encontramos ahora mismo, que es la de Reina Mercedes, que es la universitaria, que es la que realmente da fuerza a toda esta zona en la que nos encontramos. Y también reforzarla con una red de vías para bici. Entonces, cuando ya nos centramos en esta supermanzana educativa, mi gran propuesta fue quitar todo el tráfico rodado de Reina Mercedes y dejarlo como una especie de bulevar verde. Darle una importancia muy grande a Reina Mercedes como eje vertebrador de la ciudad, porque es uno de los núcleos más importantes que tiene. La idea fue esa, dejar que pasase solo el transporte público o carriles bici. Los coches no entrarían. El siguiente paso sería también informar a la gente de que no está tan lejos. Entonces creamos esta propuesta, que es el Metro Minuto, que es un plano, como si fuese un plano de metro, contando lo lejos, en tiempo y en distancia, que están las cosas. También el tema de autoconsumo, que sería una de las cosas más importantes a hacer, que sería que los edificios produjesen, se nos planteó hacerlo en tres edificios, y yo decidí hacerlo en este, en el que estamos ubicados, que es el CRAE. Mi idea fue, tanto en la cubierta de arriba como en esta cubierta que tenemos al lado de la sala de la primera planta, la segunda, crear unas pérgolas con placas solares que produciesen energía. Veis ahí el dato, tanto en kilojulios como en kilovatios hora al año. Y después, quizá la parte más importante, que es la de resignificación. Estamos en un edificio muy singular, que conecta quizá los dos espacios más importantes de la zona, que es Reina Mercedes y la gran plaza universitaria que tenemos, que son los dos espacios que conectan la universidad con el espacio público. Este espacio que tenemos aquí debajo es la zona quizá más importante y además hace el edificio de lienzo y de atrio de entrada para todo este complejo que podríamos crear aquí. Entonces, para resignificar esto, llamar la atención y crear este edificio que aúne todas las cosas, mi propuesta fue redibujar la fachada, por así decirlo. Fue pensar unos murales, en este caso con motivos florales de las diferentes estaciones del año, que llamasen la atención y que hiciesen querer entrar a ver qué pasa ahí. La idea es llamar la atención, utilizar el propio edificio como un reclamo para que la gente venga a saber qué se hace. E incluso en interiores, como en este ejemplo de Boa Mixtura, que es un estudio que se dedica a hacer arte urbano de este tipo, que lo que hacen es resignificar espacios solo dibujando y pintando. Esto es una forma muy fácil de, por ejemplo, este hall que tiene tan grande el CRAI, poder resignificarlo y hacer que la gente quiera entrar. Porque aquí es donde tiene que ser el centro de todo, tanto innovación, como divulgación, como educación, como el propio cambio en sí. Entonces, después de esto, ¿qué pasa? La acción. Vuelvo a recordar y a recoger ese cable de actividades de divulgación, tanto a nivel nacional como internacional, como esas TED Talks o el formato Pechacucha que estamos usando ahora mismo, y reivindicar esto. Actividades como la que estamos haciendo hoy, o la culturada, o este café conciencia que encontré que organizó la Facultad de Matemáticas, el Aula de Cultura. Realmente es muy fácil a nivel de universidad organizarnos las diferentes aulas de cultura y crear
estos momentos de intercambio de información, de aprender, compartir ideas, y si lo centramos incluso en este tema, puede hacer muchísimo, muchísimo bien. Yo, si me tengo que quedar con una idea, es esa: frente al cambio climático, divulgación y conocimiento. Y ya estaría por mi parte. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, Mercedes. A continuación, va con su trabajo Mercedes Andrade, que además es la delegada del curso. Pues bueno, en esta imagen fue la imagen del cartel de exposición de la exposición que vamos a inaugurar hoy. Quise hacer como un breve resumen de todo lo que habíamos estado desarrollando durante este curso a nivel de actuación, de cómo actuar en la supermanzana de Reina Mercedes, así como las diferentes líneas de BRT que habíamos propuesto los alumnos de esta asignatura. De esta manera, en primer lugar, tenemos que ponernos en situación. Todos creo que somos conscientes del momento en el que nos encontramos en emergencia climática, donde en cada parte del mundo se están produciendo incendios de hielo, hay una contaminación masiva en muchísimas ciudades ya, y lo importante es que está empezando a surgir un movimiento de manifiesto, de queremos soluciones. Entonces nosotros desde esta asignatura planteamos algunas soluciones así como llamadas de atención. En primer lugar, se nos pedía que transmitiéramos esta situación. Entonces yo desde mi parte propuse una imagen en la que se relaciona cómo la vegetación, los incendios y los edificios podían ser un gráfico en el que transmitiéramos las temperaturas. Por ejemplo, en una ciudad desierta de vegetación y llena de edificios, la temperatura es mucho más alta que en un bosque. Pero es que esos bosques además se están incendiando. Entonces finalmente vamos a encontrarnos un panorama en el que la temperatura, tanto en ciudades como en espacios que antes eran naturales, se va a incrementar y no va a haber vuelta atrás. También desde la escuela no solo queríamos llamar la atención con carteles, sino con acciones. Entonces nosotros decidimos realizar en la culturada de nuestra facultad una bicicleta con materiales reciclados, y también hicimos una performance sobre el asesinato de la Tierra. De esta manera proseguimos con un primer acercamiento en qué nos encontramos. Desde la escuela queríamos saber cuál era el impacto de nuestra huella de carbono. De esta manera, mediante unos bocetos previos, llegué a una imagen en la que, mediante el escáner que hay en la esquina inferior, podíamos dirigirnos a una encuesta que han realizado nuestros compañeros para ver cuál es la huella de carbono que produce nuestra escuela. Y luego yo estuve haciendo una pequeña investigación también de cómo podemos solucionar esto. La universidad puede llegar a incluso unirse a otras propuestas que ya están en desarrollo, como por ejemplo la de Ciclo Green, en la que se ha realizado un ranking de un montón de universidades de aquí de España que premian a aquellas que se mueven de forma sostenible, mediante bicicleta, transporte público. E incluso han desarrollado una aplicación donde tú mismo puedes observar cuál es tu huella de carbono. De esta manera, yo hice una propuesta de realizar una semana de la movilidad universitaria, en la que durante esa semana a todos los alumnos y profesores y todos aquellos que estén relacionados en el ámbito de la universidad, nos desplazáramos a nuestro trabajo y nuestro estudio de manera sostenible, mediante la bicicleta o, como ya hemos dicho, bueno, aquí se puede ver las otras opciones que hay. Y luego pasamos a otro bloque de cómo nos transportamos, por ejemplo, en el transporte público. Hice una primera aproximación de todas las líneas que yo tuve que analizar desde mi parte, de las líneas actuales de Tucson, observando como en muchos casos hay algunas paradas que están muy pegadas unas a otras, mientras que en otras líneas hay si acaso tres o cuatro, como las más recientes. Y de esta manera, con todo el grupo de clase, llegamos a desarrollar una línea de BRT, de rápido tránsito, en la que conectáramos toda la ciudad sin necesidad de tantas líneas auxiliares.
Así llegamos a esta imagen en la que encontramos los puntos principales de conexión. Además, otra de estas ideas era no solo desarrollar la de rápido tránsito, sino conectar todas las otras opciones que tenemos, como por ejemplo la conexión con metropolitano, conexión con cercanías. Y de esta manera llegamos a, por ejemplo, esta propuesta de línea. Sería una línea de norte a sur de similar a la línea del recorrido 3 de Tucson, pero con muchas menos paradas y además con muchas conexiones con otras líneas que hemos propuesto. De esta manera llegamos a este plano sinóptico. Es una manera de transmitir de una forma más llamativa cómo se conecta toda la ciudad de esa manera y además con la que ya hemos mencionado del tránsito metropolitano, que también nuestros compañeros han desarrollado esas líneas. Y esto da paso al último bloque que hemos tenido en cuenta. ¿Cómo podemos transmitir todas estas ideas a nuestra manzana, a la de Reina Mercedes? En primer lugar, desarrollamos una supermanzana en la que incluimos todo el barrio de Reina Mercedes y queremos promover sobre todo el autoconsumo, la sostenibilidad y la reducción del uso del coche. Aquí, como podemos ver, son propuestas de las posibles secciones que podría tener Reina Mercedes. Una reducción de la calzada, y aquí, por ejemplo, en la zona universitaria, como podemos ver, hay una zona entre biología y arquitectura en la que separa esos campus. Entonces, mi propuesta, por ejemplo, era convertirlo en una alameda verde que conectara esos bloques y además que redujera el tránsito de coches. De la misma manera, teniendo en cuenta las ciclovías, desarrollaríamos un montón de tránsitos peatonales y secundarios acompañados de carriles bici, promoviendo que se utilice más este medio de transporte. Y de esta manera también queríamos promover el desplazamiento a pie, porque al fin y al cabo tenemos que ser conscientes que no todo queda tan lejos. Y, por ejemplo, en este Metro Minuto se observan las distancias que hay dentro de nuestro propio barrio y también señalando puntos importantes como por ejemplo el cercanía, que apenas queda a unos 15 minutos de esta zona, o incluso el Parque María Luisa. Y finalmente, desde la rehabilitación de los edificios, yo también estuve desarrollando la idea de cómo hacer más sostenible el CRAI, utilizando sobre todo las terrazas, que no tienen por qué ser terrazas de maquinaria y demás, sino que los propios alumnos pueden utilizarla como espacios verdes y que estén siempre provistas de unas pérgolas con placas solares, que además de proporcionar sombra a todas aquellas personas que vayan allí, también hagan un propio autoconsumo de la energía. Y esta sería, por ejemplo, mi propuesta de rehabilitación de la fachada. Una llamada de atención de cómo podemos hacer que los edificios tengan una imagen más sostenible, y de esta manera llegamos a que con todas nuestras propuestas se puede llegar a una conclusión en la que todos nosotros, si nos ponemos a ello, podemos hacer unos edificios mucho más sostenibles, podemos llegar incluso a luchar contra el cambio climático. Y todo ello siempre comienza con una acción, como por ejemplo la que hemos realizado nosotros. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Bueno, a continuación le voy a pedir a Antonio Murero que salga, que ha hecho una aportación muy simpática al curso, ha hecho la mascota del curso y creo que os va a encantar. El bloque primero del curso en el que hemos querido concienciar a la gente, hacer esa llamada de atención de está pasando algo, hay que actuar. Entonces, el plan de acción por el clima. Mi
mi primera idea fue concienciar sobre lo que es el consumo eléctrico que producen los aparatos cuando no están, cuando siguen conectados, pero no están en uso. Es decir, apagamos el ordenador, pero olvidamos desconectarlo de la corriente. Ese hecho produce una emisión de CO2, por ejemplo, de 22,8 kilogramos de CO2 al año, un ordenador portátil. Concienciar sobre esa actividad de, hay que cambiarlo, hay que desconectar tu dispositivo. Entonces, esta fue mi primera idea, el primer cartel que hice, pero luego pensé en transmitir esta idea de esta es nuestra facultad, llevarlo al tema de la movilidad. Entonces, como podemos ver en estos carteles, uso una maqueta de nuestro aulario con el eslogan sin frenos, para concienciar de vamos sin freno a una especie de apocalipsis ecológica, hay que cambiarlo. Y todo esto relacionado con el tema del CO2, de las emisiones de CO2 a la atmósfera, por eso he utilizado el neumático del coche. También quise hacer una especie de calculadora de huella de carbono anual, en el que cualquier persona, dependiendo del medio de transporte que utilice, puede calcular en función del tiempo que tarde en el año su huella de carbono a lo largo del año. Su funcionamiento es muy, muy sencillo. Por ejemplo, si utilizamos un coche 20 minutos, nos vendríamos aquí y esta sería nuestra cantidad de CO2 que usaríamos al año. Si, por ejemplo, en el mismo trayecto utilizamos bus y metro, lo único que tenemos que hacer es sumar las cantidades que nos darían. Por ejemplo, 10 minutos en autobús y, por ejemplo, 15 minutos en metro. Y eso, el total sería nuestra huella de carbono al año. Y por último, lo que ha sido nuestra mascota, se podría decir, en la que quería transmitir de alguna forma eso, concienciar, pero también de una forma divertida, que llamara la atención. Entonces se me ocurrió, con todo este tema de si no hacemos algo vamos a acabar en una apocalipsis ecológica, se me ocurrió la idea de los dinosaurios. Entonces pensé, los dinosaurios no iban en bicicleta, entonces nosotros, si nos vamos en bicicleta, vamos a acabar igual. Un pensamiento curioso. Entonces planteé la pregunta, ellos no iban en bici, ¿sabes cómo acabaron? Y este sería el cartel final, en el que aparece nuestra mascota, Dinus, de dinosaurio, y Us, de la Universidad de Sevilla. Y esta sería nuestra mascota. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a seguir viendo trabajos de esta primera parte de concienciación, que nos parece que es la línea en la que más podemos aportar en dibujo, y le vamos a pedir a Isabel que nos muestre su trabajo. Pues yo, como ha dicho Esteban, voy a presentar solo la primera parte de trabajo, que va a ser sobre divulgación, de qué podemos hacer para concienciar a la gente sobre este cambio climático y emergencia climática en la que estamos. Mi primera actividad se va a basar en, más o menos como dijo el compañero antes, sobre pegatinas, en las cuales vamos a ir pegando a través del campus en
zonas en las que podríamos hacer como fachadas verdes o cubiertas ajardinadas y así ir concienciando a la gente como diciendo, oye, es verdad, aquí podríamos poner algo más verde, algo que pudiera mejorar toda esta estética. Entonces sería esta campaña de esto podría ser el Amazonas, esto podría ser Doñana, esto podría ser cualquier paraje natural existente. Irla colocando como por ejemplo este es el patio de la escuela, las diferentes columnas y diferentes lugares para dar, dar visibilidad a esto. Por otra parte, mi segunda actividad es una encuesta en la que hicimos una encuesta de movilidad a la gente de la clase para ver qué trámites o qué valores son los que más se dan dentro de la movilidad, qué es lo que más, las cosas más importantes, como es el tiempo, el dinero, el medio de transporte y la localización de donde viene. Entonces, a partir de aquí, mi cartel lo que va a hacer es recoger todas esas encuestas, todas esas respuestas y plasmarlas en algo más visual, en lo que podemos ver cómo la gente se va a mover, qué tiempo va a tardar y en qué medio de transporte. La primera línea vemos el precio en las bandas negras y como decía antes, estaba en la presentación, por ejemplo, esta persona de aquí que viene en coche, por eso está en rojo, de un lugar muy lejos se va a gastar muchísimo más dinero y por lo tanto vas a contribuir muchísimo más a la huella de carbono de lo que harían todas estas líneas de aquí verde que viven más cerca del campus y vendrían andando o en bicicleta, un transporte muchísimo más ecológico, gastando mucho menos y tardando muchísimo menos. Esto, lógicamente, pues habría que mejorarlo con el resto de actividades sobre cómo vamos a buscar un tipo de transporte más ecológico, más eficaz y que sea menos dañino. Finalmente, otra manera, una campaña que podría ser en las universidades sobre concienciación es crear un cartel con personajes históricos de cada facultad. Por ejemplo, en arquitectura sería tipo Le Corbusier, en Bellas Artes puede ser Velázquez, en filología puede ser, no sé, un personaje histórico de cada campo. Y hacerlo de una manera más graciosa, más divertida, en un tipo de cartelería así, en los cuales estos son arquitectos bastante reconocidos, concienciando sobre, oye, podríamos hacer, si ellos estuvieran en una época bastante mala con la Segunda Guerra Mundial, que hicieron un programa muy vanguardista, muy comprometedor con todo, porque si ellos podrían ir en bicicleta, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo igual de vanguardista, de comprometedor y de revolucionario, por llamarlo de alguna manera? Entonces mis carteles son estos y el código QR sería la página que estaba trabajando mi compañero anteriormente de Instagram y de página web para dar más difusión de todo. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Mario. Mi primera idea fue para divulgar el tema de que estamos en emergencia climática, fue este cartel en el que encima de cada imagen que vemos aquí abajo, pues te explica las consecuencias en el cambio climático, pues emisiones de CO2 y también beneficios para el turismo, pues si vas en bicicleta a la universidad, en autobús, en coche, en metro y todo el transporte en general. Después, para visibilizar el tema de la huella ecológica, desarrollé este cartel en el que vemos a dos personas con una huella ecológica detrás suya. La primera, pues, la vemos más sostenible, más verde, más ecológica, y la de abajo, pues, mucho más contaminante. A través de este código QR iríamos a un blog en el que explicaríamos mucho más detallado cada huella, qué significa, qué hay detrás, por qué tenemos puesto cada objeto y demás. Y también habría un enlace dentro de ese blog que te direccionaría a una calculadora de tu huella ecológica. Y por último, en decrecimiento, desarrollé en un primer momento un plan de acción basado en cuatro pasos, pues comunicación, investigación, después síntesis y por último difusión. Y en el apartado de difusión es en el que desarrollé
en un primer momento una escultura de una bicicleta gigante pues, para llamar la atención para una recogida de firmas, una campaña que estemos desarrollando, en la que pues, estos son los primeros bocetos que hice y acabó siendo esa bici gigante que hicimos una escultura de la Escuela de Arquitectura. Y después también hice un cartel en el que, con este del título grande, llamaríamos la atención para después, a través del psicodio QR, redireccionar a una recogida de firmas con propuestas para el rectorado o el alcalde o lo que sea en cuanto a medidas medioambientales, sostenibles, movilidad para la universidad. Y bueno, la idea sería que para cada campus diseñar un edificio específico, que esté en especial en el horario de la Escuela de Arquitectura. Y eso ha sido todo. Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, si os parece, hay una muestra representativa, no tanto los trabajos. Vamos a poner luego físicamente el resto, pero por no hacer la sesión muy larga para los que estáis aquí presentes, pues si os parece, abrimos un turno de palabras, ¿no? Nos gustaría, ¿no? Me imagino que a vosotros, los estudiantes especialmente, os gustaría saber cómo se han recibido vuestras ideas por parte del CRAI, ¿no? Pepa, Marisa, Vicente de Psicología. Así que os voy a dar en primer lugar a vosotros la palabra. Si queréis salir por aquí para que se os vea también, porque si no, no se os va a ver, ¿no? ¿Quieres salir, Vicente? Venga. Bueno, yo lo que tengo es preguntas. Primero una observación, que me ha encantado veros, me ha encantado escucharos. Mi rama de la psicología pues viene, no tiene este ramalazo de diseño que supuráis por todos los poros. Entonces, lo primero que siento cuando veo vuestros trabajos, es que son estéticamente muy bonitos, muy conseguidos. Es decir, llama la atención. Si ese era el objetivo, llama la atención, impacta. Pero claro, por deformación o por experiencia, lo que más me interesa es saber cómo esos diseños, en qué medida tenéis información o previsión de que esos diseños llegan. ¿Cómo medir o cómo tenéis previsto o cómo habéis pensado que vais a medir que en efecto esos diseños llegan, que tienen efectos? Por ejemplo, hay gente que habéis pensado, estabas hablando antes de una encuesta, ¿no? De hecho, se han hecho un par de encuestas. Por lo menos, yo he escuchado, una sobre movilidad, otra sobre huella. Bueno, las dos tienen que ver con lo mismo. ¿En qué medida esos instrumentos de medida para llegar a la gente y obtener información, eso funciona y eso retroalimenta los diseños que habéis hecho? Esa es mi inquietud. Y mi inquietud y mis ganas de colaborar, es decir, que hago preguntas, pero también si alguien quiere mejorar alguna herramienta para llegar a la gente, pues para eso he llegado, básicamente. Me parece que desde la pantalla para acá de donde se ve, bueno, de aquí para allá no se ve. Lo interesante es lo que digo, más que yo mismo. ¿Quién? Que en este momento creo que no se ve, por eso hay una... Ah, bueno. Bien. Bueno, Vicente ya ha colaborado de alguna manera, porque cuando estamos diseñando las encuestas, Vicente es especialista en encuestas, ¿vale? A nivel de investigación, ¿no? Ha estado en una sociedad específicamente al análisis de encuestas, sí, y demás, ¿no? Así que la colaboración aquí es imprescindible. Nosotros de esa encuesta vamos a hacer dibujos, ¿no? Manuel, por ejemplo, tenía una aportación de cómo esas encuestas se visualizaban en un gráfico. Esa es nuestra aportación. Ahora, la explotación científica de esos datos te la dejamos aquí. ¿Qué sabemos en psicología? Que, por ejemplo, que tienes razón. No es útil, es decir, es como no tener nada. Y esto es un mal científico, es decir, hay mucha gente que descubre cosas y que dice, oye, que nos vamos a morir, etc. Bueno, pues nos vamos a morir. ¿Y qué? Yo tengo otro problema más grave, ¿no? Por ejemplo, mi chica no me quiere. Que tener razón e ir con argumentos, e ir con información, eso tiene un efecto casi nulo. Y que aunque pensamos que hay frases o afirmaciones muy contundentes, al otro lado pueden sentirse nada contundentes o nada importantes. Por poneros un ejemplo, la gente que tenemos acceso a las fuentes de datos de la universidad, pues podemos investigar lo que nos dé la gana y encontrar investigaciones científicas de lo que nos dé la gana. Yo he hecho el experimento de pasarle a madres y padres con gente muy chiquitita artículos
con información sobre los efectos de las ondas, de los teléfonos móviles, los tumores cerebrales de niños y niñas, tienen niños y niñas a quienes les han comprado teléfonos móviles, leen los artículos, estamos hablando del profesorado universitario, y siguen igual. No cambian su conducta. O cuando hablas con gente diciendo, mira, tú has contratado esta empresa de electricidad, llevas esta empresa de electricidad casi heredada, ¿no? Te ofrezco esta información sobre otra empresa de electricidad que tiene un compromiso medioambiental en el sentido de que garantiza que el 100% de la energía que contrata tiene una fuente verde, ¿no? Un origen verde. Bueno, el porcentaje de cambio que yo he conseguido ha sido el 0,0%, como las bebidas sin alcohol. Cuando tú preguntas a la gente, dice, sí, yo lo entiendo, pero yo siempre he tenido esta empresa. Y ya, pero yo siempre he tenido esta empresa. Y ya, pero yo siempre he tenido esta empresa. Punto. Fijaos que no hay que molestarse para nada. Uno llama a la nueva empresa y dice, me quiero cambiar a ti, y ellos se encargan de todo. Este paso de me tengo que cambiar a ti no se hace porque es un paso muy grande, psicológicamente muy costoso, porque yo siempre he tenido esta empresa. El generar un cambio conductual es sumamente difícil cuando el cambio no va en el mismo sentido que, digamos, el camino sobre el que estamos caminando. Y lo que estamos hablando es un camino totalmente distinto. Con lo cual hay que prepararse para un muy difícil cambio conductual. Y esto pues requiere su investigación previa, claro, ¿no? Bueno, por ahí van los tiros. Yo lo que tengo ganas de colaborar, porque la verdad es que yo todo lo que hago es estéticamente nefasto, ¿no? Es una ruina. Hago un diseño o de una web o de lo que sea, digo, uy, mira qué bonito me ha quedado, y nadie me responde para no hacerme daño. Con lo cual, cualquier conexión entre psicología y gente experta en diseño, pues esto sería un bombazo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, gente. Bueno, no sé si después de tu intervención algún estudiante o estudianta quiere hacer una réplica. Si no he entendido mal, lo que nos está diciendo Vicente es que hay dos retos, ¿no? Uno tecnológico, que hemos dicho, ¿no? que ya es importante, es decir, que un campus de emisiones cero significa un compromiso económico y tecnológico, pero hay un reto más importante todavía, que es de cambio de conducta, ¿no? En principio, las declaraciones de emergencia climática deberían de servir para propiciar un cambio de conducta, ¿no? Como motor de arranque, como disparadero. Pero sabemos que es muy difícil y además nos están diciendo que el tiempo de reacción es muy pequeño, ¿no? Es decir, es un tema serio al que nos estamos enfrentando y la humanidad no está preparada para esto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lidiamos con esta situación, ¿no? Marisa. Si quieres, yo os hago una pregunta. Bueno, yo quería empezar por felicitaros a todos porque la verdad que las propuestas que habéis presentado aquí me han parecido geniales. En la parte de comunicación digo lo mismo que ha dicho Vicente, que me maravilla cómo habéis podido elaborar esos carteles que transmiten mucho, simpáticos, algunos llamativos, otros más conservadores, pero con ideas muy buenas, ¿no? Y desde aquí, de hecho, con mi compañera, con Pepa, le estaba diciendo que nos gustaría contar con vuestra colaboración porque tanto ella como yo hemos intentado un poco por nuestro compromiso personal y porque creemos en que tenemos que movernos, hemos intentado tomar medidas que son muy pequeñas por la repercusión que tienen, y entonces nos ayudaría mucho, por ejemplo, a la hora de transmitir todo lo que significa la emergencia climática, contar, por ejemplo, con los carteles que habéis hecho o con alguna de las imágenes que aparecen en vuestras presentaciones. Entonces, bueno, pues ya seguiremos en contacto y a ver si lo podemos hacer. En cuanto a todo lo que habéis dicho, vale, las propuestas para actuar en el CRAE, ojalá que algunas de ellas pudiéramos llevarla a cabo. Por ejemplo, lo de los jardines verticales, por ejemplo, el aprovechamiento y el conseguir que nuestro edificio pudiera contribuir a luchar contra la emergencia climática. Como sabéis, ahí nosotros tenemos un poquito margen de acción, pero sí es verdad que tenemos la preocupación y en ese camino nos hemos movido de reducir todo lo posible el gasto, pues lo que ha dicho uno de los compañeros, no sé si ha sido
el último que ha hablado, en cuanto a la desconexión, por ejemplo, de los equipos, el gasto que se hace por esa costumbre que aprendimos hace ya unos años de dejar todos los equipos, por ejemplo, de ordenador desconectados, pues a nivel del personal hemos intentado transmitir que se tiene que desconectar y hacerlo también incluso de forma automática, aunque a veces eso no funciona, y estamos luchando mucho contra el tema también del reciclaje y queremos también, por ejemplo, aportar pues la colocación de sensores que puedan permitir que solamente esté encendida aquellas zonas que se utilizan del CRAE. Ya digo, son pequeñas actuaciones, pero bueno, yo creo que lo que es en sí la concienciación de toda la comunidad universitaria, si lo estamos intentando, y teniendo en cuenta que este es un edificio al cual acudís muchos alumnos, acuden muchos profesores, pues sí nos gustaría seguir avanzando en ese terreno. Muy bien, gracias Marisa. Bueno, pues como dice Marisa, pues hay una parte que se puede hacer desde el edificio, hay otra parte que hay que hacerla desde el rectorado. Afortunadamente estamos en campaña electoral en la universidad, entonces buen momento para que los candidatos, no sé si se conocen ya, todavía no, ¿no? Bueno, yo estoy centrado en el trabajo este y no he podido ver todavía, en cuanto se conozcan los candidatos, reunirnos con ellos y ver qué piensan hacer, ¿no? Pero un tema importante que hemos hablado en las reuniones que hemos tenido con el CRAE es que para que un centro esté motivado para ahorrar energía tiene que saber cuánta energía consume y qué impacto tienen las medidas de ahorro. Y eso ahora mismo no se da en la universidad porque está centralizado el consumo de todo el campus de Reina Mercedes, ¿no?, mezclando los consumos de distintos edificios, y una primera medida muy elemental sería pues poder individualizar el consumo por edificio para que cada comunidad, digamos, universitaria pueda emprender su propia transición, ¿no?, sus propias medidas de ahorro. Quizás lo que tenemos que plantear es romper un círculo vicioso, que es lo que nos decía antes Vicente. Los círculos viciosos tienen que ver con la inercia, ¿no? La inercia que tenemos ahora mismo es muy grande en una dirección que nos lleva a un desastre, ¿no? Y hay metáforas que ilustran eso. Una de ellas es la de la película del Titanic, ¿no? Y se puede parecer bastante a la situación actual. Vamos en el Titanic y nos preocupamos por cuestiones del día a día, ¿no?, e incluso podemos tener fiestas encubiertas, ¿no?, y sabemos que no hay botes salvavidas para todos, ¿no? y sin embargo, pues es decir que cuando al final el Titanic se estrella, pues hay quienes tienen acceso a los botes salvavidas y quienes no. Entonces, el cambiar el rumbo del Titanic no es sencillo, ¿no? Y yo creo que aquí, en términos de cambio, lo que tenemos que ver es cómo rompemos los círculos viciosos y cómo poner en marcha círculos virtuosos que sean contagiosos. Entonces, si consiguiéramos que este edificio, ¿no?, con apoyo del rectorado, ¿no?, o la Escuela de Arquitectura, todo el campus de Reina Mercedes, ¿no?, pudieran hacer realidad vuestra idea, ¿no?, y que hubiera un equipo del rectorado que dijera, bueno, nos hemos comprometido a hacer esto, vamos a hacerlo, tiene rédito político también para los rectores, ¿no?, y además se han comprometido a hacerlo. Si eso se pudiera hacer y este barrio en particular no fuera solo Reina Mercedes, ¿no?, como campus, sino todo el barrio, el que cambiase, pues a lo mejor es los cambios que aquí se produzcan, que son importantes porque hay que quitar coches que están aparcados en la calle, que son muy cómodos tenerlos en la puerta de los edificios, ¿no?, llevarlos un poquito más lejos para que sean espacio público de calidad y tal. Esos cambios que al principio pueden generar resistencia, luego al final sabemos que muchos de ellos pues se consolidan, ¿no? ¿Qué resistencia no ha habido a peatonalizar todas las calles que se han peatonalizado en Sevilla, ¿no? Desde las primeras que se hicieron, la Avenida de la Constitución, por ejemplo, ¿no?, más complicada que peatonalizar eso, ¿no? ¿No podría ser toda la ciudad algo parecido a eso, con transporte público y espacios peatonales? ¿Podría funcionar la ciudad de otra manera? ¿Podría ser este barrio, como habéis propuesto vosotros, una Alameda, ¿no?, una nueva Alameda, que es un sitio de ocio, con un campo abierto, no cerrado, ¿no? ¿Por qué este parque tiene que estar cerrado los fines de semana? Por seguridad, ¿no? Primamos la seguridad al bien público, al bien común, ¿no? Cuando yo era estudiante el campus no estaba cerrado, ¿no?, y no creo que hubiera especiales problemas de seguridad, ¿no? Es decir, nos hemos metido en una dinámica en la que lo cerramos todo, el espacio público se cierra y no se puede subir a las cubiertas porque son peligrosas. No hay ningún peligro en subir a la cubierta, ¿eh? Hay que proteger las instalaciones, ¿eh? Pero esas cubiertas podían hacer un aporte, ¿no?,
un aporte de lugar de encuentro de la comunidad universitaria, ¿no? Y de aprendizaje, ¿no? Porque si se sube arriba y es un lugar de ocio y se produce energía y todo el mundo lo ve, ¿no? Pues eso, el propio edificio está contribuyendo a crear otra universidad. Entonces, todas estas ideas, cuando las discutíamos, decíamos, algunas generan resistencia, ¿no? Si le decimos al departamento de mantenimiento que van a poner placas solares, pero nadie va a entrar a la cubierta, seguro que nos aplauden. Ahora, si le decimos que queremos subir a la cubierta, nos van a empezar con el problema, ¿no? Sí. Bueno, pues esas batallas también merece la pena darlas, ¿no? Y bueno, el éxito que tengamos no lo sabemos, ¿no? Pero el de no hacer nada sí que lo sabemos. El de no intentarlo sí que... Entonces, es uno de los temas, y te interpelo a ti, Vicente, como psicólogo, ¿no? Que efectivamente es necesario crear un discurso que por una parte alerte del peligro, pero por otra no focalice en que vamos al desastre, porque si no podemos entrar en pánico y no hacer nada, ¿no? Pues si de todas maneras vamos al desastre, podemos seguir de fiesta hasta que llegue, ¿no? Es decir, que nos permita valorar lo que está en nuestra mano, lo que podemos hacer, ¿no? Y colectivamente podemos hacer muchas más cosas que individualmente, desde luego, ¿no? Chicos y chicas, ¿no? Se han quedado menos chicas, ¿no? Se han ido a tutoría de construcción, que no ha hecho la competencia, ya hablaré yo con vuestra profesora. Lucía. Bien. ¿Qué tienes tú que decirlo? Ven para acá, que si no te va mal. Sobre la asignatura, lo que decías, pues. Lo que te apetezca. Ah, bueno, a mí sobre la asignatura sí que me ha parecido importante, porque al final, o sea, estamos en tercero de arquitectura y es la primera vez que alguien nos habla sobre el cambio climático. Y bueno, es que yo creo que gran parte de responsabilidad de cómo se construyen los edificios es nuestra, que vamos a ser nosotros los únicos que seamos capaces de realmente unir eso. Y nada, pues creo que ha hecho una labor bastante buena y el grupo también ha sido muy bueno, hemos trabajado muy bien diariamente con diferentes actividades que, como podéis ver, pues el resultado ha sido buenísimo, tanto en diseño como las ideas, como todo en general. Así que... La tuya era muy buena. Te dio vergüenza salir antes y salir ahora. Muchas gracias. No, la verdad es que desde el primer momento, esto pues, el que salga o no salga depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero una fundamental es el grupo, ¿no? Aquí se ha producido un círculo virtuoso en este grupo. Y ha sido desde la puesta en común de las ideas y cómo se ha creado un clima cooperativo y no competitivo, ¿no? Que tenemos una universidad que compite en todo, ¿no? Menos en ver quién usa más la bicicleta. ¿Vale? Pero lo demás, ¿no? Todos los días, ¿no? Los rankings, ¿no? ¿Dónde estamos? Los segundos es en patentes, ¿no? Estamos siempre queriendo competir, ¿no? Pero tenemos frente a esa excelencia buscada en la competitividad que viene del mundo empresarial, pues hay otra vía posible que probablemente es la más eficaz para resolver los problemas que tenemos, que es la de la cooperación, ¿no? Y eso empieza por crear un ambiente cooperativo en clase. Bueno, espero a los que no hayáis seguido que, igual que a los que habéis visto en la sala, pues esto os haya dado ideas, ¿no? Esto no solo hay que hacerlo, esta campaña de comunicación no solo en el campus, hay que hacerlo en la ciudad también, ¿no? Me consta que la semana que viene se van a reunir las asociaciones que están trabajando en el movimiento por el clima de Sevilla con el ayuntamiento para ver cómo se empieza la campaña de emergencia climática en Sevilla y bueno, pues le llevaremos nuestras propuestas, ¿no? de movilidad sostenible. Simplemente dos datos de esta semana, no sé si habéis seguido la prensa. Se ha anunciado el primer bus de rápido tránsito del área metropolitana, ¿lo habéis leído? Bueno, pues, si tú sí lo has leído, ¿dónde es? No me acuerdo, pero sé qué es. Bueno, en Dos Hermanas. Y cuando lo comparemos con nuestro plano, veréis que no estaba entre nuestras prioridades. ¿Sabéis por qué? Pues porque lamentablemente no se hace para resolver los problemas de la ciudad existente, sino para seguir urbanizando, ¿vale? Entre núcleos, ¿vale? Entonces, como se han dado cuenta que el metro no se va a poder prolongar, van a hacerlo con BRT. Cuesta 8 veces menos. La noticia positiva es que tenemos los números hechos, ¿vale?
¿no? Van a ser 8 kilómetros, ya sabemos, y si se hace, aunque sea para seguir urbanizando, pero va a reforzar nuestra idea de que la plataforma de bus de rápido tránsito puede ser la alternativa a nivel metropolitano. Otra noticia de esta semana. Se ha hecho público el diagnóstico ya completo que nosotros hemos usado de la movilidad en Sevilla, ¿no? Sabéis que la mitad de los coches que se mueven en Sevilla vienen del área metropolitana. Bueno, el gran reto para el ayuntamiento ahora es que los nuevos desarrollos urbanísticos que quiere hacer Sevilla van a incrementar en 240.000 coches más al día lo que se va a mover por la ciudad. Y entonces el reto es cómo creamos infraestructuras para esos 240.000 coches más. Sí. A esto le llaman crecimiento sostenible. ¿Vale? Entonces, realmente de las R's del decrecimiento que hemos estado trabajando, repensar, cambiar los valores son las claves. Porque seguimos en el mismo modelo de crecimiento, ¿no? Y seguimos pensando que tenemos que seguir creciendo, más centros comerciales, más urbanizaciones, como si no hubiera habido crisis inmobiliaria, como si no tuviéramos evidencias científicas que nos dicen que tenemos que cambiar de rumbo, ¿no? Entonces, realmente son datos que nos hacen pensar, ¿no? que realmente parece que todo el mundo está diciendo lo mismo, porque todo el mundo dice desarrollo sostenible, todo el mundo dice crecimiento verde, pero son caminos que pueden ser divergentes.